Bueno, vamos a comenzar con este live. Es un live un poquito diferente con respecto a los temas anteriores. Viene siendo uno de los primeros live financieros de este año. Para eso hemos invitado al ingeniero Freddy Beresoto Cortés. Ya, él es auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías y también tiene una certificación en full por parte de la Incaua. Entonces, de esta forma, vamos hoy día a para aquellas personas que se encuentran en la parte sobre un cierre fiscal, ¿cuáles son las consideraciones que tienen que tener para este cierre? Freddy, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, buenas noches con todos. Un gusto poder compartir esta noche con dando los conocimientos sobre lo que se vendrá para el tema del curso del cierre fiscal, pues, ¿no? Cierre económico fiscal. Para este caso, vamos a dar una breve introducción de lo que será el curso, ¿sí? Voy a presentar brevemente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a hacer el cierre económico, en la parte contable vamos a tener que evaluar y analizar nuestros estados financieros acorde a lo que indican las NIF, ¿sí? Acorde a lo que cada NIF indica. Nosotros tenemos en cuenta que de acuerdo a la entidad o al tipo de contribuyente, acorde a qué NIF esté aplicando, que en este caso sabemos que hay dos NIF en aplicación, dos cuerpos legales en aplicación como tal, la NIF full y las NIF para las pymes. Entonces, tenemos conocimiento de que ambas NIF tienen sus pequeñas diferencias, ¿ya? Entonces, cada una trata de las NIF full son más exigentes que las NIF para las pymes, y eso es lo que vamos a ir viendo en el curso la próxima semana. Para ver esas diferencias que tienen ustedes al momento de aplicación en el cierre económico del año 2021. ¿Ya? Entonces, aquí hemos elaborado un resumen de las NIF más importantes que aplican a todas las cuentas de los estados financieros. ¿Okay? En donde tenemos los tips, ¿cuáles son los errores comunes o qué nosotros tenemos que conocer para hacer un cierre de manera correcta y eficiente? Cuando uno ve efectivos y equivalentes de efectivo, aquí el principal error común es qué pasa o cómo yo presento de manera correcta las inversiones con los bancos en plazos menores o mayores a 90 días. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando yo tengo un sobregiro, ya sea contable o ya sea un sobregiro real? Entonces, ¿cómo lo presento? ¿No? Tenemos las NIF de instrumentos financieros que nos indica cómo presentar de manera adecuada estas cuentas contables, ¿ok? Tenemos las NIF 9, la NIF 7, la NIF 32, la NIF 39. Todas estas hablan de instrumentos financieros, su presentación, su medición, su revelación, ¿ok? ¿Cuál otra situación más que nos genera a nosotros un poco de discrepancias al momento de tomar una decisión? Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, ¿ok? Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuando mi inversión tiene un plazo específico y cuando yo la coloco aquí. Es decir, la mido, ¿cómo la mido? Al costo amortizado, a valor razonable. Entonces, todo eso vamos a ir viendo en el curso con ejercicios prácticos para ir desarrollando todos en su conjunto. Y continuamos. Cuentas por cobrar. ¿Qué NIF aplico para una cuenta por cobrar, para una medición correcta? Aquí aplico la NIF 15, que es la que entró en vigencia y derogó, eliminó la NIF 18, ingresos ordinarios, y la NIF 11, contratos de construcción. Esta NIF 15 reemplaza esas dos normativas que antes o con las que siempre nosotros veníamos
manejando de manera normal, se podría decir, hasta que entró esta NIF 15, donde hay varios parámetros para uno hacer la correcta contabilización y el reconocimiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la medición acorde a la NIF 15, nosotros tenemos que olvidarnos de la parte tributaria, ¿ya? Tenemos que olvidar el tema de la parte tributaria, porque ahí es donde nos genera un poco de discrepancias al momento de nosotros aplicar las NIF de manera correcta, ¿ok? Impuestos corrientes, lo que indica la NIC 12, impuestos a las ganancias, son todos los impuestos que tenemos nosotros a favor de la empresa, es decir, ya sea en IVA, en ISD o en retenciones en la fuente, ¿ya? Inventarios, aquí vamos a ver lo que trata la NIC 2, específicamente cómo hacer la medición bajo el valor neto realizable, que es como lo conocemos al VNR, ¿ok? Y en su defecto, vamos a aplicar lo que la misma norma indica, que esto aplica normalmente para el tema de las industrias, que es el gasto por ineficiencia operativa, ¿ya? De acuerdo a lo que indica la NIC 2, tenemos nosotros que medir este gasto por ineficiencia operativa, ¿ya? Para medir si estamos cargando correctamente al costo lo que corresponde a los gastos fijos, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí en este apartado de la NIC 2 a medir de manera correcta ese tema, ¿ya? Ingeniero, una consulta en la parte de los activos corrientes. Cuando los emprendedores contables normalmente están en la ejecución de cerrar estados financieros y les sale un valor negativo en la conciliación bancaria, ¿este saldo se lo tiene que presentar o tienen que hacer un tipo de ajuste o reclasificación para ese caso? O sea, ¿cuál es la recomendación que usted le puede dar en lo que es activo corriente en bancos? Ya, en bancos, retomando el tema, ese es un error común, ¿ya? Porque tenemos dos tipos de sobregiro, el sobregiro contable y el sobregiro real, ¿ya? Cuando yo en la conciliación bancaria, a pesar de que yo tengo un saldo positivo en mi estado de cuenta bancario, si yo con las partidas conciliatorias, los cheques girados y no cobrados, los depósitos en tránsito, a pesar de esto, perdón, con estas partidas conciliatorias me queda un valor en negativo en la cuenta contable de bancos, yo tengo un sobregiro contable, ¿ok? Y por ende, ese sobregiro contable queda en el activo, en negativo. ¿Ok? Queda en negativo en el activo. ¿Cuándo se vuelve un pasivo? Cuando yo ya desde el estado de cuenta del banco, yo ya vengo con un sobregiro. ¿Ok? Ahí se vuelve este sobregiro bancario, se vuelve un sobregiro real y por ende se vuelve una obligación. Por ende, el sobregiro contable va a ser cuenta del activo y el sobregiro real va a ser una cuenta del pasivo, porque tenemos que tener en cuenta lo que indica el marco conceptual de las NIF. Un activo es lo que la empresa tiene control y va a generar beneficios económicos en el futuro, ¿ya? Y el pasivo va a ser una obligación que tiene la empresa y me voy a desprender de beneficio económico en el futuro. Cuando yo tengo un sobregiro real, yo ya tengo una obligación con el banco. En cambio, en el contable, yo no tengo una obligación con ninguna institución financiera, ¿ya? Porque yo lo que hice fue emitir cheques para bajar mi cuenta por pagar
¿Ya? Y lo que me hizo fue sobregirarme la cuenta contable. ¿Ok? Entonces, que quede claro este tema. Sobregiro contable es una cuenta del activo, ¿ya? A pesar de que quede en negativo. Sobregiro contable queda en el activo. Y un sobregiro real, ya desde el estado de cuenta bancario, queda como una obligación en el pasivo, como sobregiro bancario. ¿Ok? Bueno, y cuando no lo permite en el formulario 101, no lo permite de forma negativa. Ahí sí te quería reclasificarlo. Claro. Ahí es otro tema muy importante, porque si bien es cierto, hay que tener en cuenta algo. El SRI desde el 2017-16 por ahí cambió la normativa, ¿ya? Cambió la normativa, su cuerpo legal, tanto la ley como el reglamento, lo llevó todo al lenguaje del método contable que utilizamos, ¿ok? Ya de la parte técnica que utilizamos. Si bien es cierto, la norma tributaria no nombra las NIF como tal, pero nombra el marco legal en el que nosotros financieramente estamos llevando el tema contable todos los días. Entonces, cuando empezó a cambiar, a reformar las leyes, llevándola al marco, a las palabras técnicas de la norma financiera, también se vio un cambio en el 101, tanto en presentación de las cuentas contables, como en su defecto la incorporación de la medición de los impuestos diferidos, pues no. Pero este punto de aquí, porque hay ciertas novedades en ciertos puntitos de presentación que no están acorde a la normativa financiera, y por ende va a discrepar cuando usted tenga su balance, o en su defecto cuando usted tenga su balance auditado, ¿ya? Con el 101, porque nunca le va a coger. Y eso, hay otro ejemplo más de otro tema que tampoco usted ve en el casillero y no está, ¿ya? Dependiendo de qué norma aplique, ¿sí? Ya, gracias. Continuemos. Entonces, pasando al tema del activo no corriente, aquí tenemos la propiedad, planta y equipo. ¿Okay? En la propiedad, planta y equipo tenemos dos causales importantes. ¿Cuál es la que las empresas, desde el momento que se adoptaron las NIF nos obligó a nosotros a valorizar todos nuestros bienes a valor de mercado, es decir, llevarlos a valor razonable, tanto por un perito, de acuerdo a las NIF full, o con el predio, de acuerdo a las NIF para pymes, que eso fue la resolución que sacó la superintendencia en su momento para las pymes. Entonces, como ciertas empresas no hicieron el reconocimiento real del valor de sus activos, ya el activo desde ese momento está subvaluado, ¿ok? No está a valor razonable. Esa es una primera causa. Una segunda causa es que nosotros como financieros, como contadores, hemos tomado siempre como referencia la vida útil que indica la norma tributaria, ¿ya? Entonces, hemos venido depreciando, entre comillas, aceleradamente el activo fijo, acorde a las NIF, ¿ok? Porque las NIF me indican que yo debo depreciar un activo fijo acorde a la vida útil del mismo, ¿sí? Pero nosotros hemos venido haciéndolo al tema tributario. Un ejemplo, el común error de siempre, los edificios. El marco tributario me indica 20 años, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que la vida técnica de este activo son 40, pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 55. Eso lo dice un perito
en el momento que realizó un avalúo, ¿no? Ahí tenemos la vida útil correcta. Pero a simple vista, nosotros no podemos depreciar un activo fijo en el ejemplo edificio a 20 años, si nosotros estamos aplicando de manera correcta las NIF, ¿ya? Otro punto importante, propiedad de inversión. Propiedad de inversión la vemos nosotros en la NIF 40 de las NIFOL. En la sección para las pymes también está este marco regulatorio. Propiedad de inversión. ¿Qué es una propiedad de inversión? Son todos los bienes que yo alquilo a un tercero, ¿ok? O en su defecto son propiedades que yo tengo para ganar una plusvalía. Nada más, que principalmente esto pasa cuando tengo un terreno. ¿Dónde, cómo reconozco esa propiedad de inversión? ¿Cómo la mido? ¿La mido al valor razonable? ¿La mido al costo? ¿Qué me dice la norma sobre este tema? ¿Okay? Entonces, si nos vamos nosotros a lo que indican las NIF, aquí siempre se genera una confusión, porque nosotros siempre tenemos en nuestra memoria y se nos viene a la mente todo lo que engrana las NIFUL, ¿ya? Porque para lo que nos han enseñado siempre es que las NIFUL es el todo y es la base principal de todo esto, ¿ok? Entonces, si yo digo, alquilo un bien inmueble, ¿sí? ¿Qué hago con eso, no? Propiedad de inversión, activo fijo, ¿cómo yo lo mido? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si soy una pyme? ¿Dónde yo lo considero? ¿Qué me dice el marco regulatorio sobre esto? ¿Ya? Entonces, aquí hay una diferencia muy grande que la trataremos al detalle en el tema de, en el día del curso, el paso a paso. ¿Cuál es la discrepancia que existe con la NIF para pymes? ¿Cómo se mide y por qué? Porque este es un común en el tema de la presentación, ¿ya? Activos intangibles. ¿Qué me indica la NIF 38? Lo de precio. ¿A cuánto tiempo lo de precio? ¿Qué considero como un activo intangible? ¿Ok? Inversiones en acciones, ¿ya? Aquí tenemos lo que indica la NIC 28, inversiones en asociadas, NIC 27, estados financieros separados, NIF 10, estados financieros consolidados, ¿ok? Aquí en inversiones en acciones tenemos tres rubros importantes: inversiones en compañía, inversiones en asociadas, inversiones en subsidiarias. ¿Cuándo tengo el control? Cuando tengo influencia significativa, ¿qué hago cuando tengo influencia significativa? ¿Qué hago cuando tengo el control? ¿Cuándo consolido? ¿Cuándo no consolido? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo reconozco BPP? ¿Por qué no lo reconozco? Aquí vamos a ver nosotros la medición de cómo valorar o medir, perdón, las inversiones en acciones acorde a lo que me indican las NIF, ¿ya? Eso en cuanto al tema de todo el activo, ¿sí? De todo el activo, ¿ok? Ahora, vamos al tema del pasivo, ¿ya? Al tema del pasivo. Sobregiros bancarios, es lo que acabamos de conversar. El sobregiro bancario, para que sea una obligación, tiene que ser un sobregiro real, ¿ok? Un sobregiro real. Ahí ya se torna una obligación. Y aquí lo vemos, la medición la vemos en las NIF de los instrumentos financieros, ¿ok? Asimismo como las obligaciones financieras, que vienen a ser los préstamos, la presentación de los préstamos, corto plazo, largo plazo, cuándo o por qué hago el costo amortizado, ¿ok? Cuentas por pagar a su valor razonable, ¿ya? Tienen un interés implícito, lo hacemos al costo amortizado,
Mira, aquí también este tema entra en el tema de de los instrumentos financieros, ¿sí? Pero aquí hay algo en el tema de las obligaciones que siempre hay que tener presente, que en la práctica no sucede. La aplicación de manera correcta de la NIC 37, ¿ok? Activos y pasivos, provisiones, la medición de esto. Cuando yo provisiono un pasivo, ¿okay? Cuando provisiono un pasivo, ¿sí? ¿Ya? Impuestos corrientes, todos los impuestos que yo tengo por pagar al SRI, retenciones, ISD, IVA, impuesto a la renta, todo esto medido bajo la NIC 12. ¿Okay? Y obligaciones acumuladas que va de la mano con los beneficios definidos. Aquí entramos en el tema de la NIC 19, ¿okay? En donde tenemos nosotros los beneficios por terminación, los beneficios a corto plazo, ¿ya? Y los beneficios definidos como tal, que vienen a ser la jubilación patronal y el desahucio. Que estos tenemos presente de que tenemos que tener un estudio actuarial para hacer las mediciones de manera correcta, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, hemos hablado de qué NIF aplica y una breve medición de cada cosa, de los activos y los pasivos, tenemos que tener presente que hay dos normativas importantes de su correcta aplicación que no las he tocado en toda la charla que he dicho, ¿no? ¿Cuáles son estas? La NIF 16, arrendamiento, ¿ok? Es un tema... es un tema que hace 2 años empezó su fuerza cuando salió la NIC 16, es decir, cuando la NIC que estaba en su momento vigente se convierte en NIF, cambia su marco regulatorio, ¿ya? Y coge más fuerza y cambia las mediciones y por ende, hoy por hoy, esa NIC 16 aplica constantemente a la mayoría de empresas que alquilan principalmente bienes inmuebles, ¿ok? Entonces, ahí hay una medición que hay que hacer acogiéndonos a lo que indica la NIF 16. Y por último, el tema de la NIC 12, que viene a ser los impuestos diferidos, que son las diferencias temporarias que existen entre la base contable versus la base fiscal, ¿ya? Vuelvo y repito, todo esto que hemos conversado, que hemos hablado, tal vez ciertas normas no tocaremos porque esos son en temas especiales que no se va a ver en el tema de un cierre fiscal, ¿ya? Pero los puntos que hemos tocado son los que se van a ver en el curso de cierre económico y fiscal, donde se desarrollará ejercicio de cada norma específicamente, ¿ya? Para ahí al final hacerlo complementario con la conciliación tributaria y por ende con la liquidación del impuesto diferido, ¿ok? Pero habrá muchos temas más adelante que serán temas independientes como cómo calcular, cómo medir, cómo implementar la NIF 16, cómo calcular impuestos diferidos, cómo realizar el estado de flujo de efectivo y tal vez en algún momento se dé la oportunidad y también tengamos el tema de estado financiero consolidado, que es una obligación presentar ante la superintendencia de compañías, ¿ok? Entonces, he tratado de engranar en resumen todo lo que indican las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces, no sé, Marlon, si hay alguna pregunta, inquietud. En la parte tributaria, recordemos bien, como para también acotar, recordemos que hasta el 31 de diciembre del 2000,
2021, existe todavía el régimen impositivo de microempresas, que es el 2% sobre los ingresos menos los respectivos descuentos y devoluciones. En las sociedades, ya, esto sí forma parte del gasto de impuesto a la renta, ya. Yo veo que muchas personas generan una duda y dicen, ¿y dónde lo contabilizo? Eso es un gasto del impuesto a la renta. Por ende, en los tipos de conciliación tributaria que realizan las compañías que se encuentran en el régimen RIN hasta esa fecha, tienen que dejar contabilizado, o sea, la utilidad que le corresponde a la compañía menos el 15% de participación de trabajadores, de ahí viene menos el gasto de impuesto a la renta, que en este caso sería el 2%, ¿ya? Y de ahí el respectivo cálculo que si tiene que hacer la reserva legal, teniendo un valor para la respectiva repartición de dividendos en los socios accionistas. En el caso de las otras compañías, ¿cuáles serían los porcentajes de las que se encuentran en régimen general? Así se puede indicar a breve rasgo, porque también existe mucha duda cuando una persona está o quiere identificar cuál es su tarifa de impuesto a la renta en régimen general, Fred. Bueno, tenemos que en régimen general ya no hay una sola tasa impositiva. Ya estamos hablando que tenemos cerca de 4 tasas impositivas, que esto es un factor importante al momento de medir el cálculo del impuesto diferido, ¿verdad? Si bien es cierto, la tarifa general es el 25% de impuesto a la renta, ¿ya? Pero aquí vienen dos temas en donde ese 25% de impuesto a la renta se distorsiona, es decir, cambia. ¿Y cuál es el factor que lo hace cambiar? Todo el cambio lo origina cuáles son los accionistas de la empresa, ¿ya? Si una empresa tiene accionistas en paraísos fiscales, ¿ok? Si una empresa tiene accionistas en paraísos fiscales, indistinto al porcentaje, puede ser que tenga el 50%, puede ser que tenga el 40%, puede ser que tenga el 30%, entonces esa tarifa se convierte en una tarifa promedio y el 25 pasa a ser 26, pasa a ser 27, pasa a ser 26.50, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el 100% de mis accionistas en paraísos fiscales? Esa tasa se convierte en el 28%, ¿ok? O cuando sea mayor al 50%, se convierte en el 28%. Entonces, las empresas que están bajo el régimen general van a tener 3 tasas principalmente, ¿ya? 28% cuando tienen accionistas en paraísos fiscales, 25% cuando todos sus accionistas son locales o del exterior, pero que no sean paraísos fiscales, y un promedio y una tasa promedio cuando tengamos accionistas en paraísos fiscales y residentes en el Ecuador o en el exterior que no sean paraísos fiscales, ¿okay? Principalmente esta tasa aplica para los contribuyentes cuyos ingresos son mayores al millón de dólares, ¿okay? Porque cuando una empresa vende por menos del millón de dólares, es decir, y más de 300.000 dólares, se puede acoger a la reducción de 3 puntos porcentuales, en donde su tasa de 25 pasa a 22%. ¿Okay? Entonces, tenemos el 28 cuando son accionistas en paraísos fiscales. El promedio cuando tengo un mix de los accionistas. El 25% cuando todos mis accionistas son locales. Y el 22% cuando mis ingresos están entre el millón de dólares y los 300.000 dólares. Entonces, estamos hablando que tenemos 4 tasas impositivas, las cuales ayudarán en el cálculo del impuesto diferido según la NIC 12. Complementándolo con lo que indica Marlon en el tema del RIMPE, ¿ya? Ese impuesto es bajo los ingresos, ¿ok? Entonces, como ese impuesto, el impuesto que uno paga es bajo los ingresos,
ya no me va a incidir al momento del cálculo del impuesto diferido. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que pueden haber transacciones en el RIMPE que no estén bajo el régimen del RIMPE al momento de liquidarlo, ¿ya? Porque pueden haber ingresos que sí tengan que pagar impuestos bajo el régimen general normal, ¿ok? Pero en el cálculo de los impuestos diferidos, a nosotros nos interesan las tasas que pagamos normalmente, es decir, 28, el promedio, el 25 o el 22%, ¿sí? Muchísimas gracias, Freddy. Voy a compartir un momento pantalla. Ya. Para aquellas personas que deseen el cuadrito de mucha ayuda, no olvidar que todavía tenemos habilitada la página Tributarios Ecuador. Ya. En la página Tributarios Ecuador podemos revisar con tranquilidad la respectiva plantilla. Ya. Una vez que damos clic en la opción plantilla, no necesitan suscribirse por si acaso. Ya. Dan clic en donde dice principales NIF aplicables. Y aquí pueden descargarse el archivo que sea de mucha ayuda. Lo único que les pido, por favor, es que lo guarden y le permitan de ayuda a ustedes para cuando vayan a revisar las respectivas publicaciones. Adicionalmente, por favor, compartan este respectivo live para que podamos seguir avanzando con más eventos que sean de ayuda para los emprendedores contables. ¿Ya? Más adelante se va a publicar los eventos que se van a realizar en talleres con respecto al cierre fiscal con cada uno de los temas más avanzados. Sí, por mi parte, el Freddy, le agradezco mucho por este tema, por este primer tema que se está aperturando. Estoy seguro que vamos a tener más eventos para poder ir poquito a poquito compartiendo un grano de arena con la comunidad contable. Muchísimas gracias, Freddy. Muy bien, gracias por la invitación. Y fue un gusto compartir el tema de los conocimientos acorde al marco financiero, ¿no? El marco contable, que muy poco se lo habla, ¿okay? Muy poco se lo habla y muy poco le tomamos la atención, porque nuestro chip está en el marco tributario, pero dejamos siempre a un lado lo que hoy por hoy nos mueve todos los días, ya, lo que es la parte contable, ¿sí? Entonces, gracias y realmente espero, los esperamos en el tema del curso del cierre económico y fiscal, en donde vamos a hacer ejercicios prácticos y sería genial la participación de todos sobre este tema, porque la práctica es lo que nos va a ayudar a entender la correcta aplicación de las NIF. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias y bendiciones.